Bienvenidos a la jornada inaugural de la segunda, como veis, la segunda edición de Al Maratón con Serrano. Especialmente para mí, hoy es un día bonito, un día donde estaba saludando en la puerta a muchísimos de los atletas que el año pasado confiaron con nosotros y estuvieron ya en nuestro proyecto, un proyecto que nace de la empresa Cárnica Serrano. Tenéis que saber todos que Cárnica Serrano pues es patrocinador del Maratón de Valencia desde hace muchos años, y dentro de esas acciones de patrocinio que la empresa realiza, pues el año pasado ideamos este proyecto. Un proyecto donde nuestro objetivo pasaba por acompañar, pasaba por tutelar a todos aquellos atletas que un día decidieron preparar el maratón. Como todos los que estáis aquí. Aquí conozco muchas caras, caras conocidas, caras que nos hemos visto, caras que nos hemos estado trabajando juntos durante todo el año pasado. Y seguro que en algún momento de estos últimos meses se encendió en la cabeza la luz que dijo, voy a correr el maratón. Y a partir de ahí, cada día, por mi cabeza pasa maratón, 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 maratón. Leo el periódico y leo maratón. Hablo con un amigo y me dice maratón, que resulta que otro familiar también dice que va a correr el maratón. Y entonces el maratón parece que nos invade absolutamente a todos y de repente, sin darnos cuenta, se convierte como en un punto vital en nuestras vidas durante un montón de meses, durante un montón de semanas, y ese punto vital hace que lo vivamos todos los que hoy estamos aquí con especial pasión, con especial intensidad, porque al final todos compartimos ese objetivo común que es preparar el maratón, que no es poca cosa. Para los que ya lo habéis corrido, y aquí hay muchos que han corrido muchas maratones, sabéis la experiencia de correr el maratón, lo que significa. Para los que no habéis corrido nunca el maratón, pues vais a vivir una experiencia única, inolvidable. Alrededor de 600 atletas forman parte del Maratón con Serrano, juntando las tres sedes. Es un número más que considerable. Y es un número que creo que, como la fuerza con la que vamos a estar todos juntos, nos va a ayudar muchísimo cada una de las semanas y cada uno de los días, pues cuanto más seamos, muchísimo mejor. Pero no sería justo continuar con la charla sin antes agradecer a todas aquellas entidades que hacen posible que verdaderamente esto suceda. Pues, sobre todo, pues vamos a destacar la Fundación Trinidad Alfonso, principal patrocinador del Maratón de Valencia, que apoya absolutamente nuestra actividad, a la Sociedad Correcaminos, sociedad organizadora del maratón, Talentum, empresa de comunicación del Maratón de Valencia, que está constantemente apoyando cada uno de los eventos y actividades que realizamos, y a la Fundación Deportiva Municipal, al Ayuntamiento de Valencia, que nuevamente está a nuestro lado, pues para ayudarnos a que todo salga de la mejor manera posible, porque gran parte de las instalaciones que vamos a utilizar durante todas las sesiones de entrenamiento pues forman parte del Ayuntamiento de Valencia. Y luego vamos a tener cobertura mediática. La cobertura mediática este año pues va a ser difundida por Marca y por Sport, el diario Sport. Es decir, que tanto Marca como Sport van a estar siguiendo semana tras semana todas aquellas actividades que vayamos a ir realizando y todas las actividades que puntualmente pues tengamos que mostrar y tengamos que dar a conocer absolutamente a todo el mundo, ¿no? El objetivo de hoy es fundamentalmente dar a conocer el proyecto, que conozcamos las dinámicas de funcionamiento del proyecto, que sepamos la temporalización de las distintas actividades que se van a realizar y, sobre todo, resolver aquellas dudas que podáis tener, porque la semana que viene empezamos ya. O sea, el próximo día 26, sábado 26, estaremos ya todos juntos entrenando. Entonces, hoy es el día de resolver esas dudas y de explicar y aclarar el proyecto. Un proyecto que, respecto al año pasado, crece. Un proyecto que queremos seguir avanzando y que queremos seguir ayudando al corredor. Siempre decimos que para llegar a un objetivo no existe un único camino, ni una única manera de llegar. Existen distintas maneras de llegar a ese camino, pero nosotros desde Serrano y el Club Cárnica Serrano, no de hecho el fundador Don Blas Serrano,
finalizó su última maratón con más de 70 años. Cómo no, de otra manera, nuestra filosofía y nuestro ADN de club pues gira en torno al maratón y a muchísimas otras pruebas, pero el maratón forma parte de nuestra manera de entender el atletismo, de nuestra manera de entender el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo. Y tenemos una propuesta determinada, que no es ni mejor ni peor que otras propuestas, simplemente es la nuestra y lo que queremos es enseñar cómo hacemos nosotros la preparación, qué ideas son nuestras y os queremos mostrar ese camino. Vamos a traer a esos especialistas que conocen perfectamente las dudas que vosotros teníais y que puedan estar cada sábado para resolverlas con vosotros. Por eso hemos hecho los siete pilares fundamentales que nosotros consideramos que son fundamentales para poder preparar la maratón con las máximas garantías y para poder disfrutar de todo este recorrido y de todo este camino que quedan hasta la finalización del maratón. El primero de los pilares es la planificación y será el tema que yo trataré después a continuación y es un poco lo que yo comentaré cuando finalicemos la explicación del proyecto. La fuerza como trabajo de prevención, como trabajo de potenciación. Por lo tanto, la fuerza va a ser fundamental. La resistencia. Claro, si corro un maratón, o tenemos resistencia o difícilmente vamos a poder acabar el maratón. La resistencia, trabajaremos y veremos las distintas zonas de entrenamiento que tiene que tener la resistencia en función de los objetivos o marcas que cada uno quiera establecer. Fijaros qué foto más significativa, estrategia de carrera. Paso por la media maratón y mirando el cronómetro, los atletas. Es decir, ¿cuál es la estrategia que tengo que utilizar durante la carrera? ¿A qué ritmo tengo que correr? ¿Cómo lo tengo que plantear? También tengo una media maratón antes, que generalmente todo el mundo lo vamos a hacer. ¿Qué estrategia utilizo en la media maratón para el maratón? Bueno, pues todas estas cosas me parece que son muy importantes, que hay que tener una estrategia predeterminada antes de iniciar la competición. Uno de los pilares más solicitados absolutamente por cada uno de los atletas. El maratón posiblemente es la distancia, la prueba que más dudas genera, que más ansiedad crea y que todo el mundo cuando afronta la salida del maratón se mete en una aventura que no sabe realmente si está capacitado o no para hacerla. Y durante ese proceso de entrenamiento las dudas son siempre constantes. ¿Estaré entrenando lo adecuado? ¿La intensidad es esta? ¿Me estaré pasando? ¿Qué sucede? ¿Me pongo nervioso? ¿Oigo la palabra maratón y ya me tiemblan las piernas? ¿Vale? Fundamental. Mente maratón. Prevención de lesiones. Siempre el trabajo de prevención. Muchas de las planificaciones se ven alteradas precisamente porque durante ese recorrido tengo problemas, no planifico correctamente cuándo tengo que ir al fisio, no me organizo correctamente, no estiro bien. Entonces hablaremos de todo el tema de la prevención de lesiones con un traumatólogo que vendrá exclusivamente a darnos ese pilar. Nutrición, hidratación y descanso. Qué duda cabe que por mucho que entrene, por muchos kilómetros que haga, si no soy capaz de darle a mi organismo la alimentación y la hidratación correcta para que tenga la energía suficiente para desarrollar las cargas de trabajo, pues algo falla. Si tenemos desequilibrio entre lo que entreno y mi alimento, el desequilibrio me va a generar fatiga rápida, sobreentrenamientos, etc. Tendremos al especialista que nos hablará de todo esto. De los siete pilares que habíamos comentado, pues el primero de ellos era la planificación, que es lo que yo quiero comentar ahora. ¿Por qué? Ahora y por qué el primero de los pilares, ¿no? Pues porque entendíamos que era el pilar que quedaba más alejado del objetivo final, que era el que teníamos muchas más semanas por delante para trabajar y que quizá, después de lo que hoy veamos aquí, pues a lo mejor os puede ayudar, os puede dar alguna pincelada, os puede aportar algo más para mejorar en vuestra planificación a lo largo de las próximas 8 semanas que nos quedan para llegar al maratón. Hacer todos un ejercicio ahora de memoria, intentar recordar el momento que decidisteis correr el maratón de Valencia. ¿Cuánto tiempo hace de eso? ¿Fue cuando uno cruzó la línea de meta del año pasado? ¿Fue cuando uno estaba viendo el maratón pasar por las calles de Valencia, los corredores, y dijo, el año que viene yo quiero estar ahí? ¿En qué situación tomasteis? ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era el entorno? ¿Había algún amigo y dijisteis los dos, el año que viene los dos al maratón y ahí
hacemos un compromiso de sangre ahí y los dos al maratón. Pues bueno, en cualquiera de esos, en cualquiera de esos lugares o de ese momento, seguro que a partir de ahí vuestra cabeza empieza a cambiar un montón de cosas y vuestra vida empieza a organizar una serie de cosas para tratar de llegar al día 15 de noviembre y correr el maratón. Es decir, vuestra planificación empieza desde el día donde uno decide que quiere correr el maratón. Porque no cabe duda que la mayoría de vosotros habéis cambiado a lo largo de estas semanas o estos meses muchas cosas. Habréis cambiado hábitos, habréis cambiado horarios, habréis tratado de engañar más de una vez o dos a la mujer o al marido para decir, no, es que he quedado con no sé qué y me voy a entrenar. Es decir, seguro que hemos planificado ya de un modo u otro el maratón de Valencia. Por eso consideramos que hoy era importante hablar un poquito de la planificación y qué detalles o qué aspectos debería tener. Fijaros, el maratón, la planificación significa prever el futuro. Todos aquí, y que nadie me engañe, todos habéis pensado ya qué queréis hacer en el maratón. El que lo quiera acabar, el que quiera acabar en 4 horas, en 3 horas 45, en 3 horas. Todos. Es decir, planificar es organizarme para llegar a cumplir ese objetivo. Me anticipo al futuro, pero eso es muy difícil, ¿no? Yo a 8 semanas o a 10 semanas antes de la planificación, tratar de saber lo que quiero hacer cada día y cómo lo quiero hacer y qué respuesta voy a tener hasta el día del maratón, pues es un poquito complicado. Entonces, fundamentalmente, la planificación, tenemos que tener en cuenta el pasado, qué he sido deportivamente, he corrido maratones, no he corrido maratones, qué de otro deporte he hecho. Tenemos que saber muy bien las posibilidades del presente, he de analizar hasta dónde puedo llegar, qué disponibilidad de tiempo tengo, etcétera, y sobre todo saber que la planificación no puede ser una estructura cerrada y pase lo que pase, tengo que hacerlo. Hay otras variables alrededor de nosotros que hacen que en algunas ocasiones tengamos que modificar pues esa planificación. Y en base a estos 3 objetivos, vamos a ver las cosas que deberíamos tener en cuenta. En primer lugar, yo siempre digo que a veces el mejor entrenamiento que tiene un entrenador con un atleta es tomar un buen café. Café distendido, relajado, y entonces que el atleta te cuenta. Porque antes de ponernos las zapatillas y ponernos a entrenar, tenemos una vida todos. Tenemos que conocer qué pasa en esa vida. Es decir, tengo mucho tiempo para entrenar, tengo poco tiempo para entrenar, tengo dificultades, no tengo dificultades. Es decir, tenemos que hacer primero un análisis verdaderamente de mi situación. Y eso cada uno lo tiene que hacer. Es decir, si a estas alturas nadie ha negociado sus horarios de entrenamiento en casa, pues hay que empezar a negociarlo bien, porque vamos a empezar a sumar un montón de cargas de trabajo, vamos a empezar a sumar un montón de tiempo, los fines de semana vamos a meterlos largos, y todo eso hay que organizarlo. La cuestión es que yo tengo que analizar toda mi situación personal para saber realmente qué es lo que puedo hacer, pero además con tranquilidad. No podemos salir a entrenar o no puedo hacer entrenamientos cuando vengo estresado o cuando vengo con mucha carga laboral o con muchos problemas porque las cosas no salen. Hay que entrenar siempre lo que se debe en cada momento, pero siempre con la tranquilidad necesaria para que ese entrenamiento cause el efecto adecuado. Hay que analizar un poco, ¿no? Fortalezas, debilidades, también la parte psicológica. Me pongo muy nervioso antes de la competición. Estoy que irascible, estoy que nadie me puede nombrar nada porque no me ha salido el entrenamiento de hoy. Tenía que hacer 3 series de 3.000 a ritmo maratón y la última serie, ¿qué pasa? ¿Cómo asumo eso, ¿no? Hay que hacer un verdadero análisis a nivel personal. La segunda cuestión, definir esos objetivos dentro de la planificación. Y no podemos dejar los objetivos única y exclusivamente al día del maratón. No, porque ese es el objetivo final. Ese es el objetivo que yo quiero conseguir. Pero hay una serie de objetivos de proceso a lo largo de esa planificación que si yo soy capaz de concretarlos, de definirlos, de que estén muy claros, que yo puedo ir cada semana que voy pasando ese entrenamiento, voy consiguiendo esos pequeños objetivos, es como que
Me creo cada vez más que soy capaz de hacerlo. Definición de objetivos, pero que no sean solamente competitivos, que sean también objetivos de otro índole. Como por ejemplo decir, bueno, pues si soy capaz de rodar a 5.30 y voy a 150 pulsaciones, pues que pueda ir a 145 pulsaciones con el paso de las semanas. Ese sería un objetivo concreto y muy importante como objetivo de proceso. Definirlos. Otra cuestión que tenemos que hacer es conocer lo que voy a hacer, conocer lo que voy a competir, las características de la prueba. En nuestro caso, otros que estamos aquí, nuestro motivo es el Maratón de Valencia, y aquí conocemos el Maratón de Valencia, sabemos su perfil, sabemos su recorrido, su orografía, incluso nos anticipamos a la climatología, aunque a veces, como el año pasado, nos empezó a hacer mucho viento el día anterior, y todos estábamos ya con el viento, que ya viento, no había otra palabra, ibas por afuera del corredor y pff, has visto cómo sopla, has visto qué viento. Bueno, las características de la prueba son las que son y del lugar donde vamos a correr también. Entonces hay que hacer un verdadero análisis de esas características que tiene la prueba. Una vez yo todo eso lo voy teniendo medio claro, tengo que saber el tiempo de entrenamiento que vamos a realizar y lo tengo que subdividir por periodos. Luego os voy a mostrar un ejemplo práctico, un ejemplo real que yo estoy utilizando ahora con una serie de atletas para que veáis algo muy sencillito, pero para que veáis cómo esto lo trasladamos a la parte real, ¿no? No puedo entrenar siempre lo mismo. No puedo entrenar en agosto no puedo hacer el mismo entrenamiento que en octubre. Los periodos son diferentes. Hay un periodo básico. Hay un periodo donde tengo que empezar a ponerme en marcha, a meter kilómetros, a hacer una serie de elementos. Me meteré luego en el específico de maratón, sabéis todos que es un específico generalmente muy largo, porque aquí es muy curioso, porque el competitivo es un día, por llamarlo de alguna manera, no es que solo compito ese día, ¿no? Posiblemente esa es una de las cuestiones que siempre nos crea tanta ansiedad el maratón, porque yo me estoy preparando un 10K y me sale hoy mal, pero en 15 días tengo otro, puedo recuperar y puedo ir a hacer ese 10K, ¿no? Más o menos puedo coger una línea de forma y la puedo ir manteniendo durante algunas semanas. Pero el maratón, ¿cuándo corro el siguiente maratón? La semana siguiente no puedo correr. La semana siguiente, si me sale mal el maratón, no lo puedo correr. Por eso es tan complicada y a la vez tan bonito y tan trepidante el saber planificar correctamente para llegar a ese día, porque es solo ese día. Entonces, toda esa distribución tenemos que tenerla muy clara en nuestra hoja de ruta, el cómo establecer todos esos periodos o esos ciclos de entrenamiento. El plan o la planificación también tenemos que tener aspectos evaluadores. Tengo que saber cómo me va el plan, pero de una manera real. Hay un aspecto que es la competición, ¿vale? La competición me dice cómo estoy. Esa es la prueba del algodón. Yo me pongo el dorsal, me pongo la línea de salida, aprieto el crono y corro. Y la competición me va a decir si realmente la planificación pues va más o menos por el camino que yo quiero y me está diciendo que voy bien, ¿no? Muy importante. Por eso es fundamental saber escoger perfectamente las competiciones en la planificación del maratón. Porque no todo es... El maratón exige, quizá es la prueba que exige menos competiciones y más entrenamiento. Porque la competición destruye. Eso ya lo he comentado en alguna ocasión. Y el entrenamiento construye. Y nosotros lo que necesitamos es construir, crear. Tenemos que saber elegir las competiciones perfectamente. Y yo os pongo nuestro modelo competitivo de este año. Ha sido muy claro. Vamos a hacer 3 competiciones, bueno, dependiendo, es posible que quizá veáis alguno de nuestros atletas que compite más, pero está esa competición integrada dentro de la planificación, como una semana de carga, como una semana muy fuerte. Hay atletas que compitieron el domingo, el Divina Pastora, pero venían con muchísimos kilómetros durante la semana y entendíamos que no modificábamos la planificación de la semana por esa competición. Pero sí nos hemos marcado como 3 competiciones en círculo rojo en esa planificación como test importante. Uno, la primera, que será el próximo día 27, el 15K de Paterna.
porque consideramos que es la distancia ideal para ver realmente, es una media distancia, ver realmente cómo estoy, mi condición física cuál es, y ahí vamos a competir, sin miedo, a competir y a ver tiempos. La segunda de las competiciones es el medio maratón, porque además a nivel de planificación quedaba muy bien porque era 3 semanas después, con lo cual nos permitía competir el día 15, recuperar 2 semanas de carga, una de descarga y metíamos la media maratón y después de la media maratón el maratón. Es decir, que hemos restringido mucho la parte competitiva porque hemos priorizado y le hemos dado mucha importancia al aspecto del entrenamiento y a la suma de cargas. Otra cuestión para evaluar el plan es tener algún test de algún recorrido que tenga por la zona y sepa más o menos cómo voy. Algún test, es decir, hay varios tests importantes para poder efectuarlos. Nosotros hicimos un test la semana pasada sobre series de 1000, donde tomamos la frecuencia cardíaca al final de cada serie y veíamos, después de muchas series, cuál era el incremento o no de ese nivel de frecuencia cardíaca. Si teníamos una frecuencia cardíaca estable o si al final nos repuntaba mucho, por lo tanto hay que ajustar intensidades y ritmos. Y luego, pues, el entrenamiento diario, ¿no? Estar absolutamente equilibrado. Y eso es muy importante y eso depende de vosotros. Aunque el plan de entrenamiento me ponga que tengo que hacer lo que tenga que hacer, si realmente yo evalúo, percibo, soy consciente, hago la lectura correcta de que no estoy para realizar esa sesión de entrenamiento, no la tengo que hacer, ¿vale? Es decir, sois vosotros los protagonistas, los que estáis realizando el entrenamiento y los que tenéis que saber exactamente cómo interioriza mi organismo esos o esas sesiones de entrenamiento, ¿vale? Y transmitirlo rápidamente al entrenador. El entrenador tiene que tener el feedback rápido, tiene que saber qué es lo que está pasando en cada sesión de entrenamiento para poder ajustar o no ajustar o modificar. Pero sois vosotros. Es decir, el atleta que rinde bien en la larga distancia es porque es un atleta que se conoce muy bien. Conoce sus características, conoce hasta dónde puede llegar, conoce qué ritmos tiene que hacer. Y un entrenamiento de maratón con tantas semanas, con un volumen de trabajo tan elevado, a poco que me exceda en las cargas de entrenamiento y mi organismo no sea capaz de asimilarlas, voy empeorando con el paso del tiempo. Hay un momento que aumento, pero luego faltan pocas semanas y parece que ya no tenga esa chispa que tenía antes. Es porque a lo mejor me he pasado un poquito antes. Evaluar las sesiones y comprender que la sesión la hacéis vosotros y tenéis que interiorizarla muy bien y hacer la lectura correcta. Y esto es muy importante, es lo que he comentado al principio. El plan no es algo cerrado. El plan no es algo que marco. Todos tenemos que tener el plan, ¿eh? Es decir, lo que tampoco puedo es qué hago la semana que viene o qué voy a hacer la otra semana. Eso no, es decir, tenemos que tener muy clara la distribución de cargas, ¿no? Los periodos que hemos comentado anteriormente, cuando el periodo de volumen, cuando desciendo, cuando meto las series rápidas, cuando no. Toda esa ondulación la tenemos que tener clara. Pero pueden haber problemas en el plan, pueden haber interferencias. Y os voy a contar una que nos pasó a nosotros este verano. Sabéis que Miguel Ángel Plaza, que es un atleta nuestro, ha sido campeón del mundo de maratón en Lyon el 16 de agosto. Y 6 semanas antes del campeonato del mundo tuvo una sobrecarga a nivel de isquios. Esto fue muy complicado porque un año antes tuvo una lesión precisamente en la inserción del isquio con el glúteo. Y eso nos asustó muchísimo. Claro, nos pilló justo en el momento donde teníamos que empezar a meter kilómetros, a intensificar ese entrenamiento. Precisamente él venía de un estado de forma muy bueno, muy bueno. Pero claro, con la herencia que habíamos tenido el año anterior y con la experiencia dijimos, cuidado, paramos. 5 días, 4 días sin entrenar. 4 días sin entrenar, fisioterapia, descarga, estuvimos tratando la situación. Y claro, la semana siguiente tampoco podíamos meter un volumen de trabajo importante o una carga de trabajo porque nos daba miedo a que esa lesión no estuviera del todo curada. Pues hubo que hacer un reajuste espectacular en el entrenamiento. Afortunadamente Miguel Ángel estaba muy bien de forma,
supo adaptar muy bien. Tuvimos que quitar la intensidad y no pudimos bajar de ritmos de 3:30 al 1000 en las series rápidas porque por debajo de eso tenía muchas molestias, entonces no podíamos bajar de ahí. Bueno, hicimos el reajuste. A medida que pasaron esas 2 semanas, se fue encontrando mejor, 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 mejor. Cogió confianza, cogió seguridad, se vio que estaba bien. Bueno, y ganó el campeonato del mundo, que ha sido una alegría inmensa para todos nosotros. Es decir, el reajuste se tiene que plantear. No pasa nada, ¿vale? Hombre, lo ideal es que nosotros podamos seguir el plan. Lo ideal es que nosotros no tengamos desviaciones en ese plan de entrenamiento y que lo que yo tengo preconcebido, que yo lo pueda asumir, que lo pueda hacer, porque es lo que he dibujado yo con el entrenador o con el responsable y eso es lo que me va a llevar al objetivo final. Pero si hay que hacer algún reajuste, pues lo hacemos. Lo hacemos. Voy a explicaros un modelo de planificación muy sencillo, muy básico, pero para que tengáis una idea. No es exactamente en la planificación del maratón el mismo tiempo para todos los atletas. Quiero deciros con eso. Nosotros tenemos atletas que van a por objetivos muy ambiciosos y sus planificaciones están siendo de 20 semanas. 20 semanas, otros de 18 semanas, porque en función de la expectativa que queramos trabajar, generar, marca, pues claro, conforme el nivel de marca es más exigente, pues necesito trabajar y entrenar mucho más. Pero también puedo entrenar y trabajar mucho más cuando sé que mi cuerpo está preparado para poder hacerlo. En el caso de un atleta, pues que su objetivo es, como la mayoría de vosotros, finalizar el maratón, 3 horas y media, bajar de 3 horas, ya me parece que es correr mucho, 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 etcétera, ¿vale? Yo considero que entre 14 y 15 semanas como entrenamiento específico estaría más que correcto. Y entrenando 5 días a la semana, por ejemplo, ¿vale? Como una estructura semanal que me permite recuperar, descansar durante la semana y hacer el entrenamiento adecuado. Y me permite repartir las cargas de trabajo durante esas 5 sesiones. Al menos puedo hacer 2 sesiones de entrenamiento de meter kilómetros, de fondo extensivo, etcétera, y me permite pues hacer otras dos sesiones de entrenamiento pues más de calidad, adaptadas a las distancias y a los ritmos del maratón, y puedo meter una sesión de fuerza complementaria, y si no puedo hacer fuerza por el motivo que sea, puedo meter otro largo. En fin, yo creo que 5 días creo que serían los días más que idóneos. Entrenar más de 5 días significa que mi organismo tiene que estar muy bien preparado ya, tengo que tener una experiencia previa que me asegure que si entreno más de 5 días no me va a pasar factura ese entrenamiento. Y recordad que no por entrenar más, al final rindo mejor. Eso es una premisa importante. El entrenamiento del maratón necesita entrenar, necesita muchas horas. Pero cuidado, no hay que sobreexcederse. Una de las peores cosas que podemos hacer en el entrenamiento del maratón es excedernos. El exceso me pasa factura el día del maratón. Entonces hay que medir muy bien las cargas. Por eso yo considero que con 5 días a la semana, bien distribuidas, las sesiones de entrenamiento con las sesiones de descarga me permite equilibrar muy bien todas esas ondulaciones y todo ese proceso de trabajo de planificación para ir creciendo, creciendo, creciendo de forma segura y llegar al objetivo del maratón en mi mejor estado de forma. Muy importante. De hecho, este modelo de planificación, que es de unas 15 semanas, está estructurado precisamente para meter bloques de cargas y bloques de descarga, 3 semanas de carga y una de descarga. Precisamente porque en esa semana de descarga es donde se producen esos efectos adaptativos y de recuperación muy importantes para todos vosotros. Yo este año, para los atletas, no he metido semanas de descarga en el ciclo inicial. Carga, 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 que hemos metido ahí 6 semanas consecutivas de entrenamiento. ¿Pero por qué? Pues porque en la planificación, luego veréis por qué, llega un momento donde empezamos ese ciclo competitivo que empieza con Paterna, entonces los ciclos se acortan a bloques de 3 semanas y ahí empezamos a darle recuperación al organismo de cara al maratón. Los primeros 6 los hemos hecho absolutamente sin parar. Pero hablo de atletas
con experiencia, atletas con muchos niveles de prestación. Yo aconsejo atletas que quieren acabar el maratón, que se inician el maratón, que quieren correr el maratón pues en esos ritmos, ¿no? De 3 horas y media, 4, que organicen una estructura clara de semanas de carga y de descarga. Y una estructura sencilla, básica, que la conocemos todos, es 3+1. De verdad, es un valor seguro esa semana de descarga. Como veis, en este ciclo inicial, pues los objetivos de trabajo son muy sencillos. Pues a empezar a meter kilómetros, empezar, muy importante, ese trabajo de fortalecimiento y tonificación en el gimnasio para reforzar todas esas estructuras articulares y musculares. Y empezamos a realizar pues algunas series cortitas, puede ser algún fartlek también, en fin, alguna cosa para empezar a dar un poquito de ritmos un poquito más elevados, porque una cosa que es muy importante es que no podemos entrenar siempre la misma zona de trabajo orgánico. El organismo hay que trabajarlo en sus distintas zonas, dando la medida correcta, pero no puede ser lineal, el entrenamiento no puede ser lineal. Por eso, aunque estemos alejados de la competición, todo ese trabajo de un poquito más de calidad lo incluimos también, pero de una manera no tan exigente. Meteríamos el segundo mesociclo, como veis, 3+1 también, a mí me parece muy importante, pero a medida que va avanzando y que vamos creciendo en la planificación, vais notando algo que es maravilloso cuando uno prepara cualquier objetivo, pero sobre todo cuando prepara el maratón, que es que de repente, como yo durante todo el año, pues a lo mejor mis rodajes más largos son de 1 hora y cuarto, 60 minutos, no sé qué, empiezo a meter kilómetros, empiezo a hacer una serie de cosas y mi organismo empieza como a encontrarse cada vez mejor. Es decir, mi nivel de condición física crece de forma exponencial, crece de una manera que a lo mejor no lo tenía cuando me preparaba objetivos anteriores al maratón. Pero es porque estáis empleando mucho más tiempo al entrenamiento y vuestro organismo os lo agradece. Entonces, en este mesociclo de trabajo, donde lo que hacemos es empezar a acumular esos ritmos extensivos, es lo que os he comentado antes, que empezaréis a ir notando cómo, a la misma velocidad que iba al principio, mi nivel de frecuencia cardíaca empieza a ser mucho más bajita, empieza a ser mucho más estable, no repunta al final, y acabo el entrenamiento y acaba uno bien, acaba entero, acaba con ganas de volver a entrenar la semana siguiente. Tampoco hemos metido aquí todavía las semanas fuertes de entrenamiento. Entonces, esta es una fase de trabajo como muy agradecida, ¿no? Y aquí, pues, se puede meter también alguna competición. ¿Será que en Valencia no tenemos competiciones? Las que queramos cada fin de semana y por duplicado. O sea, que uno puede seleccionar su competición, integrarla dentro de esa semana competitiva, dentro de esa semana de carga de trabajo, y ver un poco las condiciones en las que me voy encontrando, ¿no? Esto prácticamente lo hemos pasado ya, porque nosotros estamos a 8 semanas. O sea, que eso es una fase de trabajo que ya prácticamente todos la habéis vivenciado y todos habéis pasado por ella. Nos encontraríamos ya, pues prácticamente en esta fase. Una fase donde lo que hago es, tengo claro dónde tengo las competiciones, tengo claro el tiempo que le doy entre una competición y la otra, y eso es muy importante. Cuando entremos aquí, no podéis poneros competiciones seguidas, porque no os permite esas competiciones. Si las ponemos sistemáticamente cada fin de semana, no nos va a permitir recuperar esa competición y no nos va a permitir entrenar correctamente. Entonces, poner que al menos la distancia entre una competición y otra que sea al menos de 3 semanas, para que podamos tener una buena recuperación de esa competición, tener esa semana de carga, otra buena semana de carga y luego una buena semana de descarga para competir y buscando en esa competición el objetivo que nos marquemos. Nosotros, esta es la fase en la que nos encontramos ahora. Cuando hablo de nosotros, me refiero a los atletas nuestros, de nuestro club. Nos encontramos en esta fase donde esta semana estamos metiendo muchos kilómetros con un entrenamiento exigente, porque la semana que viene metemos ya nuestra primera semana de descarga y nuestra primera competición importante como test, que es Paterna. ¿Vale? Después tenemos otras 3 semanas más de Paterna a la media maratón. Tenemos otras 3 semanas. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando uno llega a este punto,
Si antes no hemos hecho la suficiente carga, el suficiente volumen de entrenamiento, fijaros, si nos quedan 8 semanas, a partir del lunes, nos quedan 8 semanas, de esas 8 semanas tengo la que viene, que ya es de descarga, ya no entreno, entre comillas, ¿eh? Pero ya es de descarga. La semana previa a la media maratón, que también es de descarga, por lo tanto, ya dejo de entrenar. Y las dos últimas del maratón, que ya son las del tapering, es decir, las de la descarga. Es decir, que de 8 ya me quedan 4 de carga. ¿Vale? No es tanto. Es decir, cuando llegamos a este momento de la temporada en la planificación del maratón, no es tanto, tanto lo que me queda. Es verdad que esas semanas de carga que me quedan son muy importantes. Son semanas muy potentes, ¿vale? Muy importantes. Pero es verdad que también pueden ser importantes porque rápidamente meto una semana de descarga y me permite acumular. Y esa es la fase en la que nos encontramos ahora, precisamente. En esa ondulación, donde ya después de haber metido un montón de semanas de trabajo de carga, de volumen y muchos kilómetros, sin parar, empezamos ya, por una parte, a poner semanas concretas de carga, pero voy teniendo ya varias semanas de descarga que me permiten asimilar, recuperar y afrontar la competición con garantías. Y muy importante, que lo pongo, importante cuando salimos del medio maratón, sobre todo el medio maratón, que ya son 21 kilómetros, que ya es una distancia larga, saber interpretar las sensaciones del medio maratón para entender cuándo tengo que empezar a entrenar la semana siguiente. Cuando me refiero a empezar a entrenar, es a entrenar con exigencia. Porque el medio maratón me puede dejar muy fatigado, muy cansado después de hacerlo. Y dependiendo de la intensidad en lo que lo haga, todavía mucho más. Y tener en cuenta que después de ese medio maratón, todavía nos faltan 2 semanas para continuar entrenando. Si vengo muy cansado del medio maratón, la semana posterior me va a costar muchísimo entrenar. Va a llegar el miércoles y todavía las piernas van a estar bloqueadas, duras, voy a tener el pulso alto y voy a perder días de entrenamiento. Por eso es importante, cuando comentábamos antes de la estrategia, cómo gestionar la competición en el medio maratón, que hablaremos de ello. Pero cuidado, ¿eh? Hay que recuperar el medio maratón para entrenar. Y nos quedarían esas 2 semanas. Porque una vez hemos finalizado esas 2 semanas, donde ahí pues vamos a meter una semana muy importante, fijaros, posiblemente llegaremos 3 semanas antes del maratón, más o menos, pues podemos meter el largo, de 30 kilómetros o de 28, dependiendo un poco el largo cada uno donde lo establece, 32, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de los largos, hay muchas lecturas de cuántos kilómetros o cuánto tiempo, dependiendo del kilómetro o del tiempo que cada uno se marca en el largo, ¿no? Pero sería esa semana exigente, fuerte, porque después, una vez pasan esas 3 semanas, eso estaría unas 3 semanas, aproximadamente, pues eso, 21 días del maratón, hay quien las pone a 18 días y lo coge a mitad de semana, eso ya depende un poco al gusto y depende también de la planificación y depende de cómo y cuándo lo queramos poner. Pero ahí debería andar nuestra última tirada larga. Una vez ha pasado esto, ya nos encontramos en este periodo, en el último de los periodos, en el periodo donde lo más importante deja de ser ya la carga de trabajo, la carga se controla, se gestiona muy bien, porque lo más importante es descansar, recuperar todo el proceso de entrenamiento que he hecho anteriormente para llegar al maratón absolutamente descansado y con las máximas garantías. Fijaros que el maratón, yo siempre digo que merece la pena que lleguemos. Que no hayamos llegado a cumplir quizá todo, que lleguemos pasados. Llegar pasado al entrenamiento, a la competición del maratón, es duro y se hace muy difícil, ¿vale? Por lo tanto, muy importante en la planificación las últimas 2 semanas para llegar con los deberes hechos, pero con la confianza, la seguridad, la tranquilidad de que he hecho todo lo que tenía que hacer. Y el día 15 me presento a la línea de salida, orgulloso de todo lo que he hecho, feliz por todo el recorrido que he hecho y a darlo todo, cada uno en las condiciones y con los objetivos que se haya planteado.
rivers flow, the sun will glow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Centuries, the endless string of memories, through the progress and the waste. Still the rivers flow, the sun will glow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Cause we are just a memory replaced.